bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma y para mí es todo un placer compartir con ustedes este compendio y análisis de las noticias más importantes que ha acaecido en el mundo económico. Vamos de inmediato con las informaciones porque tenemos muchas informaciones importantes y además una interesantísima entrevista en el día de hoy. El Banco Central informó que en marzo pasado las remesas registraron una cifra récord de 994.9 millones de dólares, monto que supera en 474.8 millones las recibidas en marzo del 2020. Explicó que eso significa que para el primer trimestre se recibieron remesas por 2.548.7 millones, un crecimiento de 49.6% respecto al mismo periodo del 2020 y de 46.2% con respecto al primer trimestre del 2016. Sostiene que las condiciones económicas cada vez más favorables de Estados Unidos, país de donde provino el 87% de los flujos en marzo, sigue siendo el principal factor que ha incidido en el comportamiento de las remesas. El presidente Luis Abinader anunció la realización de varias obras en el municipio de Santo Domingo Norte en el día de ayer. Veamos una historia con nuestro compañero Víctor Erasme. El presidente Luis Abinader anunció la realización de una serie de obras en el municipio Santo Domingo Norte tras reunirse con dirigentes comunitarios y representantes de las juntas de vecinos de esa localidad. La solución a los problemas de suministro de agua, el asfaltado de las calles y la ampliación de la segunda línea del metro figuran entre las principales acciones que el gobierno impulsará en esta demarcación del Gran Santo Domingo. Y le puedo resumir en un problema de agua. Hay un problema grave de agua en Santo Domingo Norte. Por años nosotros estamos ya trabajando con la barrera de salinidad que va a ayudar al agua de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte. Este es un proyecto que tiene la CASA y estamos trabajando. Otro problema que tienen es el tema de al asfaltado y también en algunos casos aceras y contenedores. El problema del mal estado de las calles en una gran cantidad de barriadas fue precisamente una de las principales quejas que los dirigentes comunitarios plantearon al mandatario. Lo más importante aquí que se necesita es el asfalto en los barrios, que tienen 30 años que no se asfaltan. Y los niños para salir a la escuela es confunda que hay que sacarlo. La cantidad de recursos que el gobierno invertirá en Santo Domingo Norte no fue especificada, según precisó el alcalde del municipio, Carlos Guzmán. Tengo el estimado de inversión. También me faltó el plan de titulación, que ya tenemos una reunión el miércoles con la comisión para algunos lugares de Villamella, Sabana Perdida, San Felipe, Guaricano y de la zona rural también titularlo. Por lo tanto, yo entiendo que la inversión será mucha. En el encuentro, el presidente de la República reiteró su promesa de que reformará a la Policía Nacional, le cueste lo que le cueste, tras reconocer que el problema de la inseguridad ciudadana es uno de los temas que más preocupa a la sociedad dominicana. Gracias a Víctor. Miren, señores, yo no sé si hay un nivel de improvisación o falta de planificación de parte del gobierno, aunque se supone que cuando tú presentas un presupuesto es la planificación financiera que tú tienes de un año en materia de gasto de capital y en materia de gasto corriente. El presidente de la República ha hecho una cantidad inmesurable de propuestas de construcción de obras en los diferentes municipios, en las diferentes provincias que va. Sin embargo, cuando se ve la ejecución presupuestaria, está por debajo en la inversión de gasto de capital y en la inversión del gasto corriente. Si a eso se le suma que tanto el director de aduanas como el director de impuesto interno, la semana pasada, presentaron un informe que dice que las recaudaciones se han incrementado y que además el país está recibiendo
divisas de manera extraordinaria, más de 400 millones de dólares por encima de lo que se recibió el año pasado. Eso quiere decir, entonces, que el gobierno tiene un ahorro y que además no pone en peligro la estabilidad macroeconómica porque está recibiendo dólares inesperados y que además tiene un superávit presupuestal. Entonces, no hay necesidad de ejecutar el presupuesto y que haya déficits fiscales que pongan en peligro la estabilidad financiera del Estado, la estabilidad macroeconómica y que haya necesidad de ir a coger préstamos extraordinarios. El Banco Central proyecta, ahora avalado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, un crecimiento de entre 5.5 y 6%. Bueno, el primer mes tuvo un crecimiento negativo de 1%. En febrero se recuperó con 1.1%. En marzo todavía no sabemos lo que ha pasado. Pero si es por ver los datos que se han arrojado en materia de crecimiento económico, solo le quedan 9 meses para tener un crecimiento de un 6%. Y creciendo un 1%, uno negativo y uno positivo, eso te arroja un saldo cero. Cero crecimiento en los primeros 2 meses. Entonces, me parece que ya que el gobierno está teniendo una adecuada recaudación, que aparentemente tiene superávit, por lo que acabo de explicar, que está teniendo un flujo más que bueno de dólares, que augura una estabilidad macroeconómica. Entonces parece que para lograr ese objetivo de crecer un 5, un 6%, falta una acción más agresiva de parte del gobierno en materia de inversión pública. El sector privado ha estado invirtiendo. Hemos visto que prácticamente toda la semana el presidente de la República ha anunciado un palazo, un picazo, el inicio de obras de infraestructura, tanto a nivel de turismo, a nivel de zonas francas, a nivel de construcción de viviendas, etcétera, etcétera. O sea, hay una actitud positiva y activa de parte del sector empresarial. No obstante, creo que para definir ya un crecimiento que pueda llegar por lo menos cercano al 5%, es hora de que el gasto público se active. Con la finalidad de fomentar el ahorro y el buen crédito, el Banco de Reservas, a través del programa Preserva, impartió el taller Cultura Financiera para el Bienestar Sostenible a empleados de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad. El taller fue impartido por Juan Manuel Concepción, representante de Banreservas, quien explicó que el programa Preserva tiene como objetivo promover la cultura del ahorro. Sin cultura financiera, por más ingresos que recibamos, hay una fuerte dependencia, nunca vamos a alcanzar el bienestar. Muchos de nosotros creen, cuando yo reciba más ingresos, pero si usted no comienza en lo poco, tampoco cuando le llegue lo que usted está esperando, tampoco. Sobre todo con el interés de que ustedes y nosotros aprendamos a manejarnos en esto de del gasto y el ingreso, es decir, hacia una cultura financiera que será igual y tendrá como resultado el crecimiento personal, el crecimiento humano y el crecimiento económico, por supuesto. El taller, coordinado por el Departamento de Recursos Humanos, fue encabezado por el titular Eléxido Paula, quien tuvo a su cargo las palabras de clausura, donde exhortó a los presentes a tener mayor control de sus finanzas y promover una sana cultura financiera que les genere bienestar junto a sus familiares. Continúan las alzas en los precios de la canasta familiar en el mercado nuevo de la Duarte, con amenaza de más aumento en los artículos como el huevo, que en la actualidad se vende a 170 el carbón. Maciel Genao tiene la historia.
En el mercado de la Avenida Duarte sigue aumentando el costo de los productos de primera necesidad, como es el caso del huevo, que se comercializa a 70 pesos el cartón, cuyo precio podría seguir incrementando debido a la baja en la producción. Es posible que suba la próxima semana. Bueno, que se ha bajado la producción del huevo, hay más demanda y puede ser que suba algo. Ahora no sea mucho, pero hasta ahora está estable. Otros artículos básicos que aumentaron su precio es el caso del galón de aceite para cocinar, que subió de 400 a 450 pesos, al igual que todos los tipos de habichuelas, que pasaron de 50 pesos a 65 la libra. Lo que, el producto que más ha subido ha sido el aceite, porque el aceite lo subió en un mes 4 veces. Y está demasiado eso ya. Demasiado. La habichuela también ha subido muchísimo, los arroces están subiendo muchísimo también. La canasta familiar es todos los días que sube. Vamos a ver si alguna autoridad nos mete la mano y nos ayuda. Porque cada día se nos pone el capital más pequeño. Porque cada vez que sube un producto, tenemos que comprar más caro y ganar menos. Porque la inversión cada día es más grande. Pero claro que hemos tenido pérdidas, porque imagínate tú, el cliente es el mayor consumidor, que si el cliente no tiene el acceso a consumir lo que consumía antes, entonces la venta baja. Entre tanto, la chuleta fresca sigue la tendencia alcista, vendiéndose de 70 pesos a 90 la libra. En el caso del pollo, ha mantenido su precio de la semana anterior y se despacha a 65 pesos por libra. Es todo lo que ha subido, todo. El pollo que se ha mantenido. Pero en la cuarema no bajó un peso. No bajó en la cuarema completa. La situación preocupa a los comerciantes del expendio de alimentos, cuyos negocios registran pérdidas significativas. Los productos que sí disminuyeron su costo de manera considerable fue el ajo, que pasó de 240 a 80 pesos la libra, y la cebolla, que pasó de 170 a 70 pesos por libra. Gracias. Ahora vamos con el diccionario económico. ¿Qué es déficit comercial? Es una medida económica del comercio internacional en la cual las importaciones de los países exceden a sus exportaciones. Un déficit comercial representa una salida de la moneda doméstica a los mercados internacionales. También se le conoce como un balance negativo de comercio. Un déficit comercial generalmente ocurre cuando un país falla en producción suficiente de bienes para sus propios residentes. Sin embargo, en algunos casos, un déficit puede señalar que los ciudadanos de un país son lo suficientemente ricos como para comprar más bienes de lo que su país produce.